¿Cuántos comediantes y payasos has visto? Lírica. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Les habla Luigi Cachetín, la comedia hecha payaso. Quiero agradecer a todos por su apoyo. En verdad, me siento muy apapachado. Gracias a todas las personitas, a toda la gente, a todo el público en general que se ha estado suscribiendo a mi canal. Me han hecho ahí sus comentarios. Créanme que, híjole, se siente tan padre. Ahora entiendo por qué mi hija anda feliz todos los días, pues, convivir con tanta gente. En verdad, les agradezco mucho. En verdad, les mando un fuerte abrazo. En verdad, híjole, esperemos que sigamos creciendo y creciendo. El que ustedes se suscriban, el que ustedes me comenten, a mí me da mucha alegría y mucha, pues, muchas ganas de hacer cosas para este canal. Y créanme, yo voy a tratar de ser creador de contenido. Este es uno de ellos. Bueno, pues esos fueron los agradecimientos para todos ustedes. Y seguimos. Desde luego quiero que me sigan ahí en mis redes sociales. Aparte de mi canal de YouTube, también tengo TikTok, también tenemos Facebook, página oficial de Facebook. Y pues bueno, Instagram. Agradezco mucho que me sigan en mis redes sociales, ¿va? Y por lo más importante, sus saluditos. Voy a tratar de ir subiendo poquito a poquito los saludos. Desde luego me han llegado poco a poco y cada día más y más. Bueno, trataré de cubrir todos los saludos que se puedan, ¿vale? Entonces empezamos con los saludos. Quiero saludar a Chris RG, hasta Chiapas, hasta allá. Te mando un saludo, un fuerte abrazo. Gracias por todos los comentarios que hacen hacia este humilde servidor, Luigi Cachetín. Gracias, gracias hasta Chiapas, a todos mis amigos chiapanecos. Saluditos. Quiero saludar a Nancy Ramírez y a su hijo Lian González. Me dice Nancy que su hijo Lian, híjole, se muere de risa con el pinche Cachetín. Lian, te mando un fuerte abrazo, besos y saluditos a ti y a tu mami, ¿sale? Quiero saludar también a Janet Domínguez. Dice que soy muy divertido, que le encantan mis videos y que ahora me procure, o más bien procure subir cada 8 días videos. Y lo hemos tratado de hacer así. Yo me comprometí 2 videos cada 8 días y ahí vamos. Y tratar de que estos videos, pues, sean creados por tu servidor, ideas propias. Y si no, agarraremos algunas ideas que ya existen, pero desde luego con el estilo de Luigi Cachetín. Gracias por seguirnos. A Toca Candy quiero mandar un saludito, así aparece en sus redes sociales, pero me dijo que ella es Thais, así está con Thais. Ella es de Ecuador, quiero mandarle un saludito, un fuerte abrazo hasta mis amigos ecuatorianos, hasta allá, un saludote. También quiero mandarle un saludote a Judy Rubio, un saludote y gracias por tu apoyo, ahí están tus saludos. Y también quiero mandar un saludo muy especial hasta Alemania. Allá está mi amiga Tania, ella es pipope, o sea, pieza poblana perfecta. Ella es poblana, hasta allá está Tania, ¿qué haces en Alemania? Híjole, yo no tengo que ir tan lejos, aquí tengo amigos y tengo un perro pastor alemán. Y es de Alemania, porque es alemán. Bueno, tú me entiendes. Tania, espero que te la estés pasando muy bien. Saluditos hasta Alemania y a todos los paisanos que estén allá radicando. Un abrazo. Y muchos besos y bendiciones. Y pues bueno, ya mandé mis saluditos. Y ahora quiero decirles de qué va a tratar este video. Va a ser un tutorial de cómo ser payaso. Así es, así se llama el tutorial. Cómo ser payaso, pero ¿para qué? Pues para la fiesta del Día del Niño. Ahora que es el 30 de abril. Para la escuela. Porque aquí entre nos, la verdad, ¿cuántas veces no ha habido cooperativas en las escuelas y quieren contratar un payaso? O una de dos. O el payaso está muy caro, o la otra es que luego lo que cuesta el payaso, mejor lo quieren invertir en piñatas, en dulces, en inflables. ¿Por qué? Porque eso conlleva un costo. O lo peor, contratan un payaso y no saben qué tipo de payaso es. Ya está diciendo doble sentido, ya está diciendo a lo mejor una que otra grosería, o está ofendiendo a los niños. Entonces es el problema que luego pasa en las escuelas. Por eso este tutorial es para ustedes, padres de familia, ya sean mamitas o papitos, que ustedes se conviertan en payaso el Día del Niño, lleguen a la escuela, pues lo propongan ahí en la mesa directiva y digan, ¿saben qué? Yo tengo un tutorial de cómo ser payaso y créanme, va a estar padrísimo. ¿Saben por qué? Porque cuando tú te vistas de payaso como padre de familia, ya sea mamita o papito,
Tu hijo se va a sentir muy orgulloso de ti porque te va a ver como un artista. Imagínate sus papás o su mamá ahí de payasita dando un show. Eso es padrísimo. Y aparte, es algo que se les queda para toda la vida. Mi mamá fue de payasita o mi papá fue de payasito. Entonces imagínate, sería un regalo grandísimo para el Día del Niño. Por eso yo te comparto 10 puntos para que tú seas el payaso o la payasita en la escuela de tu hijo para este Día del Niño. Estamos casi a 2 meses para que se preparen. Se los voy a tratar de hacer muy fácil y desde luego puede ser una mamá o puede ser un papá o puede ser mamá y papá o pueden ser hasta 4 integrantes con la dinámica o con los 10 puntos que les voy a poner de cómo ser payaso, ¿sale? Esto es para todos ustedes de todo corazón, es parte de lo que yo les comparto y empezamos con el tutorial de cómo ser payaso para mi hijo en su escuela el Día del Niño. Así es, mamita y papito, así van a estar dando show para sus hijos y se siente bien padre, créanmelo, se los digo por experiencia. Paso número 1. Necesitamos un vestuario, necesitamos maquillaje, necesitamos una peluca y necesitamos un nombre de payasito. Digo, para que te vayas identificando, ¿sale? Vestuario. Si eres mujer, es muy fácil. Porque mira, así de fácil te voy a decir cómo te puedes poner un vestuario de payasita. Pueden ser unos mayones o unas licras de colores. Ahora hay tantas y muy económicas. Desde luego, ya que tengas tus mayas y licras de colores, puedes combinarlos con unos tenis blancos bonitos. Desde luego, comprar una bailarina, de esas bailarinas bonitas, chiquitas. Esas las venden en donde venden telas y todo eso. Tú te puedes hacer tu bailarina, es muy económica también. Y desde luego, lo que yo les recomiendo en lo que son los tobillos de los pies y lo que son las muñecas de las manos, poner ese, ¿se acuerdan cuando se agarran el cabello y se ponen su dona? Hay unas donas muy bonitas, se las pueden poner acá y en los tobillos de los pies. Eso es como que tu vestuario, tu outfit de payasa, así es para todas las mamis. Y desde luego la peluca, miren, también en donde venden cosas de, no sé, artículos de payasos, de disfraces, de trajes para las kermeses o los eventos de tus hijos, venden unas pelucas también muy económicas, digo, 50, 60, 80, hasta 100 pesos, de colores. ¿Por qué les recomiendo de colores? Porque eso les llama mucho la atención a sus hijos. O si tú tienes el cabello largo, así como está tu cabello larguito, puedes hacer unas coletitas y lo que les dije, lo que se ponen aquí, las muñecas para lo que te agarras el cabello, lo mismo aquí lo puedes poner en tus coletitas. Entonces imagínate, acá están lo que son las mancuernitas, aquí están en las que son las muñecas de tus manos y en los tobillos. Entonces ya haces una simetría bonita y te vas a ver una payasa muy bonita. Igual puedes usar guantes. La blusita es una, de preferencia una blusita de colores, donde tenga, por ejemplo, un muñeco, y eso le va a dar mucha seguridad al niño porque te va a ver como una bonita payasita. Eso es para las payasas. Y ahora para los hombres también es muy fácil. Mira, yo les voy a dar 2 tips. Lo que a mí me pasó en mis inicios, porque yo no sabía cómo vestirme de payaso, yo lo que hice fue conseguirme unos tenis bonitos, unos tenis blancos, porque eso como que va un poquito de acorde, digo, es una pequeña presentación que van a hacer, realmente no van a vivir del payaso, digo, ya después si ustedes quieren, ya esa es otra opción, ¿sale? Pero para lo que es el show que le van a hacer a sus hijos, pueden ser sus tenis blancos. Yo les voy a platicar qué fue lo que hice. Ahí mismo donde compramos cosas de vestuario para las escuelas, que luego te piden de angelito o te piden que vas a ir vestido de pastorcito, ahí venden calcetas de payaso que son como de rayas. Te puedes comprar un par de calcetitas, han de costar como 40, 50, 60 pesos, muy caras. Y tú te pones esas calcetitas con los tenis blancos. Yo en lo personal me conseguí unas bermudas de basquetbolista, de esas bermudas medio larguitas, y me quedaron, imagínate, larguitas con mis calcetas hasta arriba. Y desde luego lo que fue aquí, la parte de arriba, yo lo que hice fue poner una camisa blanca. Imagínate una camisa blanca, así de cuellos con botones. Hay unos cinturones así de gruesos, así más o menos como de 10 centímetros, que se ponen las mujeres aquí se ponen en la cintura. Yo lo que hice, ese maxi cinturón, yo lo deshice y con ese mismo me hice una corbatota que quedó hasta acá y hasta aquí.
Y me la aseguré con dos seguritos. Entonces me hice una mega corbatota. Digo, a lo mejor tú no lo puedes hacer de esa manera. Puedes tener un pedazo de vinil, un pedazo de trapo o de colores, y lo puedes recortar y ahí en tu casita nada más que le metan dobladillo y tú mismo te haces tu corbatón. Eso es todo lo que tú necesitas. Y si ya te hiciste el corbatón, pues hazte unas pequeñas muñequeras del mismo color del corbatón. Entonces, camisa blanca, el corbatón, los puños del mismo color de la corbata, y tus bermuditas y tus zapatos, tus tenis normales y calcetas de payaso. Eso es yo lo que les recomiendo. Ahora, de peluca, ¿qué vas a ponerte de peluca tú que eres varón? Mira, estas son unas bailarinas o cofias aquí, que son negras para agarrar el cabello. Con esto tú puedes tener una peluca que tú puedes comprar o hacer. Hay pelucas muy económicas desde 40, 50, 60 pesos, o ir donde venden telas y comprar peluche. Así, tú pides, oiga, ¿dónde venden peluche? El peluche hay de colores, ya tú eliges el color que quieras. Normalmente yo les recomiendo que pongan colores así vivos, porque eso a los niños les llama la atención. Eso en verdad como les llama y atraen más su atención. Esos son los dos tips que les doy de vestuario, tanto para las damitas como para los caballeros, o sea, mamis o papis, ¿sale? Vamos con lo que sigue. Paso número 2. Maquillaje. Así es. ¿Cómo vas a hacer tu maquillaje? Voy a dejar una foto de mi nieto. ¿Cómo hice algo tan sencillo? Y se lo puede aplicar tanto las mamitas como los papitos. Ahí cuando pongan la foto, ahí se van a ver cómo le hice los ojos, cómo le hice el bocón, cómo le puse sus chapitas y una naricita. Ahora, ahí les va el tip para maquillarse. Está, por ejemplo, si eres caballero, está ahí con tus hijas mayores o con tu esposa. Y si eres damita, ustedes se han de maquillar, o sus hijas o algún familiar. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar polvo translúcido blanco. Así, polvo translúcido blanco. Eso es para hacer los ojones, que son muy sencillos, y el bocón. ¿Qué van a hacer? Van a agarrar el polvo translúcido blanco, lo van a aquí con el dedito, y le van a hacer aquí como si fuera un palito aquí, desde la ceja hasta el párpado, así, pum, 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 va bajando, y acá también, pa, 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 y cada vez que se pueda, así, así, para que quede bien marcado el blanco, como si fuera un palito de aquí, de la ceja al párpado, aquí, de la ceja al párpado, de aquí abajo, pum. Entonces van a hacer esto, lo que abarque su dedo, ¿sale? Esto aquí es una línea blanca que se va a hacer con el polvo translúcido blanco. Y esto que tengo de rojo, ustedes lo van a hacer con blanco. Acá, así, así, así. Agarran el polvo translúcido y aquí, aquí. Bueno, ya que hicieron el bocón y los ojos, con el lápiz negro con el que se delinea uno, hacen estas bolitas, mira. Así, bolita, bolita. Y como esto ustedes lo tienen blanco, le hacen aquí, aquí con el lápiz negro. Y eso es todo lo que van a hacer en el bocón y los ojos, ¿sale? Ahora, estas chapitas rojas que yo tengo, ustedes lo van a hacer con el bilé. Hay bilé rojo, agarran tantito y lo esparcen aquí en su mano. Nomás poquito aquí con el bilé le puchan y agarran y lo esparcen tantito. ¿Por qué les digo que tantito? Porque al estar aplicando y así como que embarrar, la idea es que nada más sea muy, muy suavecito, para que no se vean así como manzanotas rojas, rojas, rojas. Nada más muy suavecito. Ah, y se me olvidaba algo. Si ustedes quieren ir más allá de lo que es el maquillaje, hay un, lo que es un maquillaje líquido, que es tipo base, que es como esto, lo que es el color de la piel. Eso lo venden desde luego en Aurrera, Walmart, en algún tienda departamental. Así le ponen, maquillaje líquido. Y eso, con el dedo o con una esponjita, lo pueden esparcir todo por aquí, donde no tengan nada de maquillaje. Esto es para que se vea uniforme y se vea así como que si fueras realmente una caricatura o un personaje, como los tratamos de manejar. Si no hay ese líquido de maquillaje, no se preocupen. O también hay ese polvo con esponjita, que se lo ponen así y se lo van esparciendo del color de la piel. Eso ya es a grado y gusto de ustedes. Pero si no, nada más con lo que les dije: el polvo translúcido blanco, el lápiz negro y las chapitas rojas. Y desde luego las mujeres ya le pueden poner más creatividad a los ojos, pueden ponerle de colores aquí en los párpados. Ustedes ya saben manejar ese tipo de maquillaje.
y la nariz, ¿cómo la van a hacer? Ya sea que se la pinten con de rojo con el mismo lápiz labial, así tu naricita roja, o hay un dulce que se llama Pelón Pelo Rico y tiene una tapita. Esa tapita le cortas la puntita y la pura puntita te la pones como pellizco y la pegas con tantito silicón blanco del frío, con una pequeña cinta aquí masking, y aquí pum, y pegas tu naricita. Eso es como que opciones, ¿verdad? Pero digo, aquí se trata de que la actitud y desde luego los tips que yo te estoy pasando para que vayas más o menos de acorde a un payaso, ¿vale? Cualquier duda, pues ya me la haces saber y ahí mismo yo se las contestaré para que quede todo clarito. Entonces, este es el paso número 2, lo que es maquillaje tanto para las mamitas como los papitos, ¿vale? Paso número 3. Aquí viene lo bueno. Antes que nada, desde el momento que ustedes ya se caracterizan, ya no son los papitos de sus hijos ni las mamitas, ya son un personaje. Se me olvidaba decirles del nombre de payaso, porque luego los niños, ¿cómo te llamas? Porque se acercan los niños cuando llegan vestidos de payaso. Yo, por ejemplo, atrás del personaje que caracteriza a Luis Cachetín, yo me llamo Luis Guillermo. Así tengo sus dos nombres, Luis Guillermo. Agarré las tres primeras letras de Luis y las tres de Guillermo, Luis y Gui. Al juntarlas dice Luigi, Luigi, Luis y Guillermo. ¿Ya vieron? Luigi, Luigi Cachetín. El Cachetín ya lo puse por, ya así como apellido del payaso. Pero tú, por ejemplo, si te llamas Sandra, no sé, se me ocurre Sandy Pequitas, eso puede ser un bonito nombre. O si eres caballero y tú te llamas, no sé, Rubén, te puedes llamar el payaso Rulín, en vez de Rubén, Rulín Cachetes Rojos. Entonces, tratar de buscar una combinación bonita para que los niños se rían. Ese es como que me faltaba. Entonces, les dejo más o menos una idea y unos tips para su nombre de payaso. Porque seguro se los van a preguntar cuando se acerquen los niños, ¿va? Ahora, quedamos en el paso número 3. ¿Cómo van a entrar? Con toda la seguridad. Tú ya no eres papá de tus hijos. Ya eres un personaje y eres un artista que tus hijos están viendo y también sus compañeritos con mucha ilusión. ¿Qué les recomiendo? El paso número 3 es música y animación. Desde luego yo no puedo poner música por cuestiones de derechos de autor, pero ustedes pueden buscar una música aprendida, no sé, como la de Hilarilarile, oh, 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 Hilarilarile. Entonces tienes que tomar la actitud de un payaso. ¿Cuál es la actitud de un payaso? Alegre, divertido, procura soltarte, ser muy, muy expresivo en todo lo que hagas. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Ya vieron mi expresión? A ver, los niños van a repetir conmigo Hilarilarile y todos ¡oh, oh, oh! Aunque no pongan música de fondo, tú puedes provocar que los niños reaccionen. ¡Ah! Pero los niños que aplauden bien bonitos, traigo dulcecitos y regalos. Vamos a hacer un show para todos ustedes, ¿vale? Y decimos, una, dos, tres, Hilarilarile, oh, 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 Hilarilarile. Y así más o menos puedes interactuar. Y si no quieres hacer ese tipo de Hilarilarile, puedes poner música y tú puedes entrar alocado. Las palmas. Y de fondo está una música movida. Y empiezas a bailar, empiezas a dar la vuelta. Si son varios papis los que salen como payasos, pueden hacer una coreografía ensayada, muy básica. Punch, 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 punch. Eso a los niños, ¿cómo les divierte? Pueden brincar, pueden hacer esto. Eso a los niños los vas a meter en lo que es ya en la dinámica. Lo que es lo que tú quieres lograr, que los niños se diviertan y desde luego te pongan atención. ¿Por qué? Porque tanto los niños de kinder como de primaria, de primero a tercero de primaria, son un poquito distraídos, pero digo, se les puede retener con estos tips que te estoy dando y estos pasos que son para quiero ser payaso o cómo ser payaso, ¿vale? Entonces ya vimos, paso número 3, entrar aplaudiendo y animación. Paso número 4. Después de que hayas aplaudido y bailado y hecho animación, los niños ya van a estar así como que prendiditos y ya los habrás acaparado. En ese momento tú los vas a integrar diciéndoles, hoy es un día muy especial porque ¿qué estamos celebrando? Los maestros luego ayudan a los niños pequeñitos o los grandes a los niños que son un poco más pequeños que ellos. Empiezan a gritar, el día del niño. Y todos, el día del niño. No lo, y tú les dices, no los oigo.
el Día del Niño. Un aplauso para todos los pequeñitos que están aquí y en todo el mundo. ¡Fuerte el aplauso! Los niños van a reaccionar porque tú les estás dando una orden. Ya que hayan aplaudido, tú les dices, vamos a echarle una fuerte porra a todos los niños del mundo. Y desde luego, los que están aquí, los pequeñitos, que están bien guapos y preciosos. Y porque se parecen a sus papás. Y decimos, una, dos, tres. Alabío, alabao, alabim, bomba. Las niñas, los niños. Ra, ra, ra. Fuerte el aplauso. Ay, también voy a echar una porra a los maestros, porque gracias a ellos estamos aquí haciendo este bonito show para todos ustedes, los payasitos. Una, dos, tres, los maestros, ra, ra, ra. Una, dos, tres, alabío, alabao, alabim, bomba. Los maestros, ra, ra, ra. Fuerte el aplauso. Ese es el paso número 4. Ahora vamos con el paso número 5. El paso número 5 es una rutina que yo les voy a compartir y les voy a pasar. Está muy bonita, está muy padre. A mí me sirve mucho en mis shows infantiles, en mis shows de niños, para las escuelas. Tú haces mención y dices, híjole, creo que no me presenté ni lo saludé, ¿verdad? Bueno, creo que sí me presenté, pero no lo saludé. Y eso es de mala educación, ¿verdad? Que cuando llegues no saludes, ¿verdad? Que sí, niños, que es de mala educación. Y todos los niños, sí. Bueno, pues voy a saludarlos, ¿sale? Y vamos a saludarnos, ¿les parece? Bueno, ahí les va, ¿eh? Fíjense muy bien. Paréntesis, ahí es donde viene esta dinámica. Está muy cortita y muy bonita, ¿sale? Bueno, pues los voy a saludar, pequeñitos. ¡Hola! Y tú te quedas esperando que ellos reaccionen y te digan hola. Si no lo hacen, invítalos a que lo hagan sin decirles, háganlo, no, nada más díganles. Así como que no me entendieron. Y otra vez, ¡hola! Esto ya les dijo, no los escucho. Ahí es cuando los niños reaccionan todos, ¡hola! Ya logramos acaparar su atención. Va a la segunda. Después de decir hola, dicen, ¡hello! Y todos los niños, ¡hello! Y si no lo hacen otra vez, ¡hello! Y le hacen acá. Y todos, ¡hello! Pero siempre pasa que a la primera o a la segunda ya van agarrando como que la onda del jueguito, ¿va? Entonces, el primero fue, ¡hola! Y todos, ¡hola! El segundo es, ¡hello! Y todos, ¡hello! Y de repente te paras así, así derechito y dices, ¡hi! Y todos van a decir los niños, ¡hi! En eso te volteas y a medio cuerpo, tres cuartos del cuerpo hacia el frente, les dices, ¡ya! Y les das la espalda. Cuando tú les das la espalda, normalmente ya te contestan, ¡ya! Entonces tú te regresas y les dices, ¡eso no! Y te van a contestar, ¡eso no! Y tú les dices, ¡ah, sí! Y todos los niños te van a decir, ¡ah, sí! Y tú los amenazas diciéndoles, ¡ahorita van a ver! Y los niños te van a decir, ¡ahorita vas a ver! Y vas a volver a decir, ¡ah, sí! Y los niños, ¡ah, sí! Van a ver, y todos, ¡van a ver! Y es cuando les dices, ¡yo soy Sansón! Y todos los niños, ¡yo soy Sansón! Y tú, ¡ah, sí! Todos, ¡ah, sí! ¡Pues yo soy King Kong! Y todos los niños, ¡pues yo soy King Kong! Y otra vez les dices, ¡ah, sí! Todos, ¡ah, sí! ¡Pues yo soy bien burro! Así los agarras de sorpresa y todos, ¡pues yo soy bien burro! Cuando dices, ¡pues yo soy bien burro! Así esperas. Y van a gritar del otro lado, ¡pues yo soy bien burro! Pero no todos, nada más algunos. Entonces, porque algunos niños sí entienden el jueguito y van a decir, no, yo no soy burro, y no lo van a decir. Pero con un niño que tú agarres, o oigas muchos niños por todos lados, van a decir, sí son burros, sí son burros, sí. No, no es cierto, no son burros, no, son distraídos, ahí aclaras, para no entrar en controversia, ¿va? No, son distraídos, ¿cuál? Porque por eso vienen a la escuela, porque los maestros sí les enseñan, ¿verdad? Pues sí, bueno, pues aplausos y gritos. Bueno, esa es una dinámica del paso número 5.
ahí la dejamos. Cuando digo aplausos y gritos, es porque viene el paso número 6. Se los explico. Después de que ya saludaron, hola, hello, lo que les platiqué en el paso número 5, el paso número 6, cuando terminan el hola, ves que les dije, ahorita en el final del video, les dije, aplausos y gritos. Les ponen música de fondo, lo que les dije para animar, aplausos y gritos, y empiezan a animar. ¿Por qué? Porque entre actividad y actividad que hagan, vamos a tratar de meter un poquito de animación. Esto es para mantener a los niños a un nivelito y no se me caigan, se distraigan o se aburran. Y ustedes siempre prometiendo, al final vamos a dar regalitos y dulces y paletas y todo lo que traemos, pero necesitamos que nos apoyen porque es su día y queremos que ustedes también estén contentos y felices. Y es el paso número 6, aplaudir y gritar y bailar, ¿eh? Recuerden bien, paso número 6. Vamos con el paso número 7. Después de que ya aplaudieron y gritaron, hicieron animación, ahora lo que van a hacer es preguntarle a los niños, ¿les gusta la magia? Y todos van a gritar, ¡sí! ¿Les gusta la magia? Y todos, ¡sí! Pues, hubieran contratado un mago. ¡No, no es cierto! Yo también les voy a hacer magia, porque yo también soy mago. Bueno, me llamo Margarita y de cariño me dicen mago. ¡Vamos a hacer magia! Música para magia. ¡Ton, ton, ton, ton! Hasta ahí es como que la presentación de la magia que van a hacer. Este es una tipo toallita que tiene medidas de 40 centímetros por 30 centímetros. ¿Ya vieron? Y está así 40 por 30. Y en cada puntita yo les puse tantito estambre. Aquí miren, ¿ya vieron? Aquí una bolita de estambre y como un pelito. Igual en esta punta tiene estambre, en esta tiene estambre. En las cuatro puntas de la toallita tiene estambre, ¿ya vieron? Tienen cuatro puntitas de estambre. ¿Por qué tiene esto? Porque de ahí viene la magia y se las voy a presentar. Cuando les digo, les gusta la magia, ya interactuaron con los niños, tráeme mi trapo mágico y te lo avientan. ¡Y órale! Miren, yo lo voy a hacer como lo hago y al final medio lo explico, ¿vale? Para que vean cómo más o menos va a quedar. ¿Les gusta la magia? Sí. Pues hubieran contratado un mago, yo soy payaso. No, pero como es el día del niño, me puse ahí a estudiar un tutorial en YouTube. ¿Y qué creen? Pues ya soy mago. Y aparte me llamo Margarito y de cariño me dicen mago. Pero, y aparte miren, soy el mago gordito. Pero bueno, como quiera soy mago, ¿vale? Vamos a hacer magia. Con mi trapito mágico. Nada por aquí, nada por acá. Nada de este lado, no. Ahí no tiene nada. Espérenme que me avienten otro. El otro. Ya la avientan y ya. ¡Pum! Es el mismo, pero me la avientan. Bueno, eso es así. Y ahora sí, los magos que aparecen. Niños que aparecen. Y van a empezar a gritar los niños. Palomas. Conejos. Bueno, van a decir una infinidad de cosas. Bueno, en este día yo voy a aparecer una paloma, ¿les parece? Pongan mucha atención. No tengo nada en esta muñeca y nada en esta muñeca. Nada en el trapo, nada en el trapo. Fíjense bien, vamos a tapar mi mano con aquí el trapo. Y ahora sí, fíjense bien. Voy a aparecer. Estate quieto. Voy a aparecer. Estate quieto. Una paloma. Staff, jaula. No, no hay jaula. Maestros, una jaula. No hay jaula. Niños, una jaula. No hay jaula. Conserje, una jaula. No hay jaula. Si no hay jaula, no hay paloma. Discúlpeme, pero si no me dan las cosas, yo no puedo hacer magia. Y ahí todos los niños van a empezar a gritar. Pero no, porque es el día del niño. Yo les voy a aparecer, no una paloma, les voy a aparecer un conejo. No, mejor un conejo no. No, porque esos brincan y se van. Mejor les voy a aparecer un pollo. Un pollo, sí, un pollo. Y ahora sí, pónganme la de pollito con papas para parecer un pollo. Y empieza, pollito con papas. Todo lo que van a hacer, miren nada por aquí. Vean cómo aparezco un pollo. Si me sale, aplauden. Y si no también, porque se siente re feo. Vamos a agarrar estas dos puntas de donde mide 40 centímetros, ¿sale? Esto es lo que mide 40 y esto es lo que mide 30. Entonces vamos a agarrar de lo que mide 40 centímetros y les vas a decir a los niños, fíjense bien, voy a aparecer un pollo. Van a agarrar y enrollar
y cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Procuran que quede a la mitad del rollito. Y ahí les dicen: a ver, maestra, ¿esto qué es? Y la maestra: es un trapo, ¿no? Es una docena, porque conté 12. Y ahora de abajo hacia arriba, con el cuello, agarran acá y suben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ahora sí, ¿qué tenemos, maestra? Dos docenas, muy bien. Y ahora sí voy a aparecer un pollo, a la de 3. 1, 2, 3, ahí está. Unas banderillas de pollo. No es cierto. Vamos a aparecer un pollo. Fíjense bien el truco, ¿eh? Ya enrollamos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Lo repito para que vean. Esto ya es así, miren. 12, acuérdense, doblan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso no me lo hago así como que al azar, ¿sabes? Ah, perdón, es de arriba hacia abajo para que nos cueste menos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Ya vieron que quedó casi a la mitad? La otra mitad la agarran acá y empiezan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya tenemos dos mitades y ahí están las dos mitades. Ahora lo que van a hacer es doblar y las mitades quedan como la panza hacia adelante. Los doblan, ¿eh? Ya lo doblaron y agarran aquí en medio. ¿Ya vieron? Queda así, la raya aquí, la continuación. Ahí está, y aquí miren, le jalan un piquito, otro piquito, otro piquito y otro piquito. Acuérdense que son cuatro piquitos. Estas dos puntas del lado izquierdo van a agarrarlas con una mano, las pegan. ¿Ya las pegaron? Y estas puntas del lado derecho van a agarrar igual acá, las pegan. ¿Ya vieron que están agarradas las puntitas? Ahí están, vean, las puntas con los dedos. ¿Para qué es esto? Para que les digan a los niños. Y ahora sí voy a aparecer un pollo y todos me ayudan a contar, niños. 1, 2, 3. Y todos van a gritar, no, más fuerte, así le dicen. Y los niños, 1, 2, 3. Ahora en inglés. Y todos, 1, 2, 3. Ahora en japonés. Y en japonés se van a quedar callados y ahí ustedes les dicen 1, lote. Y ya, a ver, todos decimos en japonés. Y se quedan callados y van a decir los niños, 1, lote. Y ya vas a agarrar a un niño. No, hijo, ¿cómo elote? Olote, no elote. Pero bueno, ya, a la de 3 aparezco un pollo. Entonces, ¿se acuerdan que agarramos las puntas de acá? Con esta mano, las del lado derecho, y con esta mano, las dos del lado izquierdo. Van a jalar fuerte, 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 fuerte. Y ya que jalaron fuerte, tiene que ser fuerte, ¿eh? ¿Qué creen? Aparece como si fuera un pollo rostizado. Y ahí les dicen, ahí está mi pollo, y se los enseñan. Y dicen, yo no lo voy a desaparecer ante la vista de ustedes a la de 3. 1, 2, 3. Cuando digan 3, sueltan todo, nomás agarran un lado. Ahí está. Y lo sacuden rápido. Y dicen, ya no hay pollo. Gracias, yo soy el mago bonito. Yo soy el mago Margarito. O yo soy el mago gordito. Ustedes pónganse el nombre que quieran de mago, o busquen palabras de mago. Y digan, con ustedes, yo fui el mago. ¡Aplausos! Y este es el paso número 7. Vámonos para el 8. El paso número 8. Después de que hayas terminado tu magia, inmediatamente ahí viene el paso número 8. ¡Gracias! ¡Yo soy el mago! ¡Aplausos y gritos! ¡Porque ya vienen los dulces! Y te van a poner música animada ahí. O si no, tú provocas ¡aplausos! 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 ¡Y los niños! ¡Un grito! ¡No los oigo otra vez! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eso si no hay música. Si hay música y te ponen... A ver, DJ, ponme algo movido. Con una sola música que tú pongas para la animación, con eso te vas a llevar parte del show que vas a hacer. ¡Aplausos! 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 Y bailas. Y como se los expliqué de un principio, cómo deben de animar, ¿sale? Es el paso número 8. Ahora, vámonos al paso número 9 después de la animación. ¿Qué va a seguir? Ya después de que animaron, van a sacar esto, que es un globo del 260, perdón, 270. ¿Ya vieron? El globo 270, así lo piden, 270. Este viene de colores, hay otros colores más fuertes, hay otros colores muy suavecitos, pero tiene que ser del 270. Yo les recomiendo, si no tienen práctica de inflar un globo, comprar una bombita. Esa bombita la meten acá y fácil. Esa bomba no se ha de valer 35, 40 pesos. Pero yo, como tengo un poquito de experiencia, mi rutina empieza así. Se los voy a presentar para que se la aprendan, ¿sale? ¿Qué creen, niños? Esto todavía no lo ven, ¿eh? ¿Qué creen, niños? Y todos, ¿qué? No los oigo más fuerte. ¿Qué creen? Y todos, ¿qué? Me encontré esto en la calle. ¿Ustedes saben qué es?
y todos, un globo, ¿cómo lo inflo? ¿Qué le tengo que hacer? Entonces tú tienes que dar como que la pauta, ¿cómo lo inflo y qué tengo que hacer? Si yo te pregunto qué tengo que hacer, me van a decir, échale aire, ¿no? Los niños van a decir, échale aire, y tú. Todos, no, con la boca, y tú. Que no, que tienes que poner el globo en la boca. Entonces ustedes al propósito lo ponen, la boquilla está acá por dentro del aire, lo ponen al revés y le soplan. Y le hacen como que no pueden. Y los niños van a decir, así no. Ah, pero para esto lo muestran, que la boquilla está acá, para que los niños se den cuenta. Y dicen, es que no se infla. Y cuando se dan cuenta, los niños te dicen, al revés. Y tú te volteas. Y te van a gritar, así no. Y ahí es donde te volteas, al revés el globo. Ay, es al revés el globo, pues díganme. Ah, pero antes de que lo infle, me dijeron que lo tengo que estirar, porque si no, pues se puede reventar el globo. Pero me dijeron que era muy peligroso, entonces no me distraigan, niños, lo voy a estirar. Porque si ustedes me distraen, no quiero que griten, niños, ni hagan escándalo. Porque si hacen escándalo, puede pasar un accidente. Entonces tú empiezas a hablar como Merolico para que al niño lo inquietes y te diga, ¡ya! Y cuando digan, ¡ya! ¡Ay! Fíjense con lo que hice, ¿eh? ¡Ya! ¡Ay! Dice que me pegué, pero no. Lo que yo hago es jalar. Aquí, paso cerca de mi cara, ¿ya vieron? No me pasa nada, más cerca, vean. No me pasa en la cara y me pega en los dedos, vean. ¿Ya vieron cómo me pegan los dedos? Pero yo hago la finta de que, ¡pua! Si lo haces al mismo tiempo, ¡pum! Empiezas, ¡ay! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Ay, no, es un moquito! Y se embarran. Pero no era un moquito, hijo. Entonces ya agarran y te digo, si tienen la bomba, lo inflan. Y si no, lo inflan con la boca como yo. Vamos a ver si tengo, si me acuerdo todavía. Ya que lo inflaron, tienen que practicar para amarrar el globo. Yo ya tengo práctica, yo ya lo amarro la puntita. Esta, ya lo amarré, ¿ya vieron? Ahí está el globo. Vamos a tratar más o menos de hasta como, no hay mucho espacio, pero yo creo que sí lo alcanzan, a ver, ¿va? Ya que lo inflaron todos los niños, un aplauso a mi globo que sí lo inflé, y todos, ¡bravo! Y ahí empiezan, voy a ver qué tan listos son en la escuela. Voy a ver qué tanto les enseñan los maestros, si bien, o mucho, o poco. O voy a ver si ustedes aprenden poco o nada, porque yo soy inspector de la escuela. Y vengo a hacer un examen para todos ustedes. No, no es cierto. Pero sí vamos a ver qué tan inteligentes son, niños. ¿Vieron? Ahí debrayé un poquito. ¿Para qué? Como para meterlos a los niños. Le digo, a ver si es cierto que estudian mucho y son muy inteligentes. Y a ver si es cierto que esta escuela enseña muy bien. Si este fuera un número, ¿qué número sería? Y todos los niños, ¡uno! Ah, no, sí, sí enseñan. A ver, van a agarrar y van a tratar de hacer el 2. Nada más le dan la vuelta acá y abajo le hacen esto, ¿ya vieron? Y si esto fuera un número, ¿qué número sería? Y todos, 2. Sin soltarlo, agarran del medio y hacen esto. ¿Ya vieron? Hacen esto, agarran así. Es más, lo pueden hacer así. Es que aquí hay que agarrar maña, ¿ya vieron? Agarrar, es que esto es ensayar nada más. En medio agarro esto. Y acá también en medio. Y hago, ¿qué número es? Y todos, 3. Muy bien. Pero esto no me lo van a adivinar. Van a hacer aquí una bolita. Y esto lo van a hacer así. ¿Qué número es este? Y todos, el 6. Muy bien. Más difícil. Nada más lo voltean. ¿Qué número es? El 9. No, un aplauso. Y ahí es como que a ustedes mismos, no, sí, la escuela enseña muy bien, pero se los voy a poner más difícil. Como ya lo hicieron con los números, les dicen, ahora va, lo vamos a hacer más difícil. Fíjense muy bien, si esto fuera una letra de la vocal, ¿qué letra sería? Fíjense bien, esto es muy fácil, ¿eh? Nada más le hacen una bolita acá y le sacan la patita acá. Aquí, 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 la chica chiquita, ahí está. ¿Qué letra sería esta si esta fuera una vocal? Ya empiezan la. Muy bien. Al más difícil, si esta fuera una vocal, ¿qué vocal sería? Y todos, la E. Muy bien.
Y si esta fuera una vocal, ¿qué vocal sería? La I. Muy bien, más difícil. Y si esto fuera una vocal, ¿qué vocal sería? La O. Muy bien. Y si esta fuera una vocal, ¿qué vocal sería? La U. Fuerte el aplauso para los pequeñitos. Maestra, permítame felicitar a esta escuela. La verdad, enseñan muy bien. Y ahí le echan flores a los maestros. Por eso mando a mi hijo aquí a esta escuela, porque sí aprenden muy bien, no como yo, que soy como la U, porque el burro sabe más que yo. ¡Ay! Ah, no, es que tú, ¿verdad? Pero bueno, es lo mismo. Entonces ya hacen esa dinámica. Ya si le quieren aumentar un poquito, lo pueden hacer con figuras. Es más, con esto vamos a terminar esta rutinita. Quien me adivine qué animal es el que voy a hacer, le regalo el globito, ¿ah? Rápido, pongan atención. ¿Esto qué es? Entonces van a empezar: lombriz, víbora, boa, culebra. Ahí ustedes dejen que los niños debrayen lo que ellos quieran, ¿eh? Que es lo que se les ocurra. Y ya al final le dicen: no, es la solitaria de mi panza por comer muchos dulces. Pero se lo vamos a dar al primer niño que me dijo que era una lombriz. Es parecido a mi solitaria. Fuerte el aplauso. Y le entregan el globo a cualquier niño al azar que haya dicho algún nombre. Ustedes se lo entregan aunque no haya dicho lombriz, porque lo importante es sacar el acto. Si identifican que alguien dijo lombriz, pues se lo dan al niño, ¿verdad? Y ahí es donde dice aplausos y gritos. Y ahí es donde se alocan. Otra vez ponen música de animación para volver a hilar ya el final de lo que es estos pasos que les estoy dando, ¿vale? Y vamos con el paso número 10. Pero ya después de la rutina de globo, acuérdense que ponemos la animación, aplausos y gritos, animamos. Y es en el momento en que, a ver, ya vienen los regalos, todos sentaditos y calladitos, porque ya vienen los regalos. Les voy a decir cómo los voy a dar. Pero antes de que yo les diga cómo voy a dar los regalos, ¿qué creen? Quiero agradecer a la payasita, pum. Si es que esta dinámica es como para 4 payasos de padres de familia. ¿Por qué? Porque uno puede hacer la magia, otro puede hacer el globo, otro puede hacer el de hola, hello, hi, ya, eso no. Ya ahí van 3 padres de familia y el cuarto padre de familia es el que se va a encargar de la animación. Cuando termina el acto, uno de sus compañeros entra. ¡Aplausos y gritos! Es el que va a armar la coreografía, es el que va a animar, es el que va a estar. ¡Aplausos y gritos! Entonces agarran a la mamá más guapachosa o al papá más cumbiambero o más guapachoso. Bueno, como ustedes vean, el chiste es que se le reparte el trabajo a 4 papás, pero también lo puede hacer un solo papá o una sola mamá o una parejita de papá y mamá. Por eso es que es muy importante este tutorial para ustedes y es el tip que yo les doy. Bueno, el paso número 10, cuando ya les pidieron y les dijeron, ¿saben qué? Pues quiero agradecer a la payasita fulana de tal, al payasito fulano de tal. Y ahora sí nos vamos a ir y es cuando sacan bolsita. Yo les recomiendo bolsitas de paletitas. Hay unas mini paletas que vale como 35 pesos y traen 100 paletas. Con 4 bolsitas de esas, pues ya son ahí como 60, son 120 pesitos. Los totis, eso también les gusta mucho y se ve en volumen. ¿Para qué? Para que aunque sea una paletita, disfruten un niño. No necesitan darles todos los juguetes del mundo y todas las golosinas del mundo. Lo que el niño quiere es que su payaso le regale algo y ese algo se lo coma el niño y lo disfrute. Entonces ahí viene el cierre después de haber presentado a los payasos. Y ahora sí, agarren todas sus bolsitas y agarren sus bolsitas. Y ahora sí, donde aplaudan y griten y se aloquen, allá aventamos todo. ¡Venga la música! Y ya ponen la música de animación y ya se empiezan a repartir por todos lados. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Cuídense mucho! ¡Adiós! Y se despiden. ¡Adiós, adiós! Pues esto fue el tutorial de cómo ser payaso para el Día del Niño y tú le lleves a tu hijo algo divertido y tú seas el payaso, ¿vale? Como se los dije desde un principio, si pueden contratar a un profesional, pues estaría muy bien, pero realmente un payaso profesional que tenga el nivel de show para niños de primaria, kinder, ¿no? A final de cuentas es para ellos. Y si ustedes no están seguros, mejor no contraten un payaso. Mejor, yo les recomiendo que ustedes lo hagan. Van a pasársela muy bien con sus hijos se van a sentir muy orgullosos y va a quedar un recuerdo para toda su vida, para sus pequeñitos y desde luego sus compañeros, ¿vale?
Yo soy Luigi Cachetín, la comedia hecha payaso. Los sigo invitando para que se suscriban. Gracias de todo corazón, como les dije en un principio del video, por su apoyo. Ya saben, recuerden puchar la campanita con su dedo, más o menos así. Puchen la campanita, pónganle like al video, compartan el video y desde luego suscríbanse. ¿Para qué? Pues para que seamos más y más integrantes de esta bonita familia de su canal Luigi Cachetín. Ya les dije que es un canal que trataré de sacar, pues como dice realmente las normas de YouTube, ¿no? Tratar de sacar contenido, hacer contenido, creador de contenido. Y si no, pues cosas que ya hay, pero a mi estilo, ¿les parece? Pero yo trato de siempre ser original. Entonces, este video, al parecer, no lo hay en YouTube, como lo estoy dando y explicando, para el Día del Niño y que el papá sea payaso para su hijo. Ese creo que no lo hay, por eso es que este video se los hago con mucho cariño y amor, y un poquito de lo que yo sé y de lo que también he aprendido con el paso del tiempo. ¡Cuídense mucho! Yo soy Luigi Cachetín, la comedia hecha payaso. Arre bye. Mi nariz roja, mis ojitos son blancos. Uso mis lentes, me pinto mi bocón. Mi pelo es rosa.